Sí, un, dos, sí. Sonido uno, dos. Bienvenidos a la casa del Señor, lugar de encuentro con la misericordia del Padre. Recuerden que este es un lugar sagrado. No olviden apagar su celular. Para hablar con Dios no es necesario. Los invitamos a no traer sus mascotas, a no comer en el templo y a tener el debido respeto al venir adecuadamente vestidos para encontrarnos con Dios. Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán la misericordia. Parroquia La Milagrosa. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. El hombre de Galilea va pasando, va. 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 Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Ella respondió diciendo, he aquí la humilde esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y el Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Buenas tardes a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Ahora que nos hemos reunido, aprovechemos el regalo de este encuentro para pedir perdón. Señor, te pedimos perdón por nuestro egoísmo, por pensar solo en nosotros y no abrirnos a los demás. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras infidelidades, por dejarnos seducir por el pecado y por el mal.
Señor, te pedimos perdón por nuestra envidia, por el sufrimiento que experimentamos internamente cuando a otros les está yendo bien, y por la alegría que experimentamos internamente cuando a otros les está yendo mal. Señor, te pedimos perdón por nuestros rencores y resentimientos. Te pedimos perdón por la pereza, por la irresponsabilidad, por la mediocridad. Te pedimos perdón, Señor, por la violencia y el maltrato, por la injusticia y la indiferencia. Te pedimos, Señor, en esta tarde que limpies nuestras manchas, que rompas nuestras cadenas, que abras nuestras prisiones, que sanes nuestras heridas, que restaures nuestro corazón. Ahora cada uno va a poner delante del Señor la intención que ha traído a esta Eucaristía, la inquietud, la necesidad, el problema, la enfermedad, la acción de gracias, el proyecto, la ilusión, el sueño, el plan que tiene en su corazón. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha generosamente nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar.
Lectura tomada del libro del Génesis. Cuando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Porque el Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con ustedes ante Él. Pues todo esto es para bien de ustedes, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso no nos acordábamos, sino que aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Pues la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria, ya que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. En efecto, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Porque sabemos que si se destruye esta nuestra morada terrena, tenemos un sólido edificio que viene de Dios, una morada que no ha sido construida por manos humanas, es eterna y está en los cielos. Palabra de Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Es decir, que había perdido sus cabales, estaba loco. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Un país dividido no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandan llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Ustedes dirán que soy porfiado porque tengo ropa verde, pero un buen hincha está en las buenas y en las malas. Tengo depresión pospartido, ¿no? Es una vaina, carajo. Estamos en la décima semana del tiempo ordinario. Y tiempo ordinario no significa tiempo de baja calidad. Ya terminamos la Pascua, que fueron 50 días, después celebramos Pentecostés, después de Pentecostés celebramos la Santísima Trinidad, después de la Santísima Trinidad celebramos el Corpus Christi, y ahora entramos ya en una etapa más serena de celebraciones más tranquilas. Y tiempo ordinario significa tiempo de orden, porque es tiempo para contar ordenadamente los acontecimientos de la vida pública de Jesús de Nazaret. Y en realidad la palabra de este domingo tiene pues muchas aristas, muchos componentes, y pudiéramos predicar de muchos temas. Pero antes de enfocarme en el tema que he elegido de predicación para este domingo, quiero ayudarles a hacer una aclaración, porque puede que alguno se pregunte por qué Jesús habla del pecado contra el Espíritu Santo y que es el pecado que no alcanza perdón. ¿Cuál es ese pecado? El pecado contra el Espíritu Santo no es otro más que cerrarse definitivamente a la salvación, al amor, a la gracia, a la experiencia de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando usted se cierra definitivamente y dice: no quiero nada con Dios, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Es cerrarle la puerta definitivamente a Dios y terminar
diciendo que Dios no hace el bien, sino que lo único que sabe hacer es daño y hacer el mal. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y por eso los escribas, que curiosamente eran los estudiosos de la Biblia, o digamos de la Sagrada Escritura mejor, decían que Jesús expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú. Y Jesús le dice: no puede ser posible eso, porque un reino dividido no puede subsistir. Si Satanás está en contra del mismo Satanás, entonces no puede subsistir. Y dice: un reino dividido internamente no puede subsistir, una familia dividida no puede subsistir. Yo le agrego: un país dividido no puede subsistir. Por eso ahora tenemos que pedir incesantemente que Dios nos conceda el regalo de la unidad, que busquemos a toda costa la unidad y que hagamos sinergia, es decir, unamos fuerzas y construyamos entre todos el país que Dios quiere. El tema en el que me quiero enfocar es el tema de la mujer en la Biblia. ¿Por qué? Porque la primera lectura, pues, implica la figura de una mujer, Eva. Y el Evangelio también implica la figura de otra mujer, María. Entonces, buscando la unidad de los textos, se me ocurrió construir una predicación acerca de la mujer en la Biblia por dos razones. Primera razón, porque infortunadamente muchos movimientos feministas, o mal llamados feministas, acusan la Biblia y acusan a Dios de ser machista. Y no es verdad, se los voy a demostrar. Y se los voy a demostrar bíblicamente. Y la segunda razón, en segundo lugar, porque creo que hoy más que nunca necesitamos rodear, arropar y cuidar a la mujer. Ustedes seguramente prenden la tele, escuchan los noticieros y todo el tiempo estamos recibiendo testimonio de muchas mujeres que son manipuladas, abusadas, maltratadas, violentadas, inclusive asesinadas. Y creo, hermanos, que en la historia de la humanidad la mujer ha cargado con ese estigma y ha sido tremendamente maltratada por la familia humana. Esa es la segunda razón. Y aprovechar este encuentro de fe para decirle a los varones: por favor, cuiden las mujeres. Y para decirle a las mujeres: por favor, cuídense como mujeres. Porque cuando hablamos de la mujer, estamos hablando, creo que, del gran patrimonio de los seres humanos. Puede que la mitad de los humanos sean mujeres y la otra mitad hemos nacido de una mujer. En todo caso, tenemos una altísima y profunda relación con la mujer. Sin más preámbulos, primer punto de reflexión. En la primera lectura tomada del libro del Génesis, dice el texto: cuando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. Y una mala lectura de este texto, una pésima interpretación del texto, nos llevaría a pensar que la mujer es la responsable de que el hombre haya pecado. Es una mala interpretación. No es la mujer la responsable de que el hombre haya pecado. Es el mal el responsable que haya hecho pecar
tanto a la mujer como al hombre. No es la mujer la que hace pecar al hombre. Es el mal el que es capaz de tentar tanto a la mujer como al hombre. Por favor, quitémonos esa perversa idea de que es la mujer la que hace caer al hombre. No es así. Es el mal el que seduce tanto a la mujer como al hombre. Y usted pudiera decir, pero Pedro, fue la mujer la que le hizo caso a la serpiente. Bueno, en realidad, la mujer es la primera que es atacada por el mal por una simple y llana razón. Porque el mal le encanta atacar la vida y la mujer es el santuario de la vida. Por eso, tan importante que arropemos, protejamos y cuidemos. Ustedes los esposos, sus esposas, nosotros los hijos, nuestra madre, nosotros los hermanos, nuestras hermanas, en fin, que cuidemos las mujeres con las que compartimos continuamente la vida. Desaparece entonces de un creyente del siglo XXI como tú y como yo ese paradigma: es la mujer la que hace pecar al hombre. No es verdad, es el mal que sabe seducir tanto al uno como al otro. Segundo punto de reflexión: en el mismo texto del libro del Génesis, digamos que en un antropomorfismo, Dios se hace esta reflexión: no está bien que el hombre esté solo, y por eso le da al hombre la más fina, delicada y exquisita compañía, la mujer. La mujer se convierte en la más fina, delicada y exquisita compañía. Y ahora estos muchachos que se están preparando para el sacramento del matrimonio, vamos a hacer un ejercicio. El hombre debe estar, la mujer debe estar al lado del corazón del hombre. Organícense ya, por favor. ¿Quiénes están ahí desordenaditos? Es mejor. Y les voy a dar un consejo. Ustedes que van a construir o están construyendo una historia de amor, por favor, cuando caminen, caminen juntos. No se les olvide que son compañeros. Es muy feo ver una pareja donde el hombre vaya adelante y ella detrás como una bobita. Feísimo. Y también es feo que ella vaya adelante y el hombre detrás como llevado por un... No voy a decir. No. Compañeros. Miren la reflexión que se hace Dios. No está bien que el hombre esté... ¿Más fuerte? Solo. Y la mujer se convierte en compañía. Así que reciban su mujer como una compañera de camino. Ella no es propiedad de ustedes, ni ustedes propiedad de ellas. Simplemente compañeros de camino. Y caminen siempre juntos, al unísono, al mismo ritmo que la vida les vaya proporcionando. Tercer punto de reflexión: en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tuvo una época llamada la época de los jueces. ¿La época de los qué? Jueces. Y solo podía ser juez el varón. La mujer no podía ser juez. Tanto así que solo hace muy poco admitimos en nuestra lengua el femenino de juez. Hoy podemos decir sin ningún problema la jueza, sin ningún problema. Pero en la antigüedad ser juez era solo tarea del varón. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque en el Antiguo Testamento
El pueblo de Dios tiene una época que es la época de los jueces. Y el hermoso Dios en quien usted y yo creemos suscita en medio del pueblo una jueza llamada, ¿cómo se llamaba? El que sepa le doy hostia con Arequipe ahora al final. Débora. Muy bien, ahora me reclama la hostia con Arequipe. Débora. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que en medio de los jueces Dios suscite una mujer como jueza del pueblo? Significa que Dios honra a las mujeres encargándoles tareas importantes. Las tareas importantes no son solo para el varón. Hoy la palabra del Señor nos está enseñando que la mujer también es honrada por Dios con tareas importantes. Cuarto punto de reflexión del libro de los Proverbios. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su esposo y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Engañosa es la belleza externa, pero la mujer que teme al Señor será alabada por siempre. La mujer agradecida alcanza honra y los poderosos alcanzan riquezas. Palabra de Dios. Dale la gloria a Dios por esa palabra. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través del libro de los Proverbios? Está haciendo exaltación a la mujer hacendosa, a la mujer laboriosa, a la mujer trabajadora, a la mujer profesional, a la mujer que en vez de restarle al hombre, le suma. Queridas mujeres, no se trata de restarle al varón, se trata de sumarle al varón. Y la misma escritura hace un elogio de la mujer hacendosa, de la mujer laboriosa, de la mujer trabajadora, de la mujer profesional. Quinto punto de reflexión. Pablo le escribe a Tito y miren lo que le dice. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben ser chismosas, oigan, chismosas, no deben ser. Ni emborracharse, oigan, no deben emborracharse. En cambio, deben enseñarle a otras lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes en la instrucción espiritual, a amar al esposo y a educar a los hijos. Levanten la mano las mujeres mayores. No, pues ¿quién la va a levantar? Las mujeres mayores le enseñan a las mujeres jóvenes. Y las mujeres mayores, ¿qué le enseñan a las mujeres jóvenes? A honrar al Señor, a amar al esposo, a educar a los hijos. Y estas mayores no deben ser ni chismosas, deslenguadas, ni borrachas. Que de paso aprovecho la oportunidad para decirles, nada más hermoso en una mujer que su talante femenino. Nada más hermoso. Yo veo unas muy desabrochaditas. Y a esas desabrochaditas, en el nombre del Señor, les pido que recuperen su talante femenino. Delicadas, elegantes, finas, para sentarse, para caminar, para hablar. No hay nada que seduzca más a un varón que una mujer femenina y delicada.
¿Los hombres están de acuerdo conmigo? Digan amén. Alabado sea el Señor por eso. Esas mujeres que se sientan como una yuca, horroroso, horroroso, bien peinadas, bien vestidas, bien puestas, caminan rico, que nosotros decimos, si como camina, cocina, colorado tengo este ojo. Sexto punto de reflexión. Nosotros tenemos modelo de mujer, se llama la Santísima Virgen María. El modelo de mujer para una mujer cristiana no es Shakira, no es Rihanna, no, no, no. El modelo de mujer para una mujer cristiana es la Santísima Virgen María. Ella es modelo de virtudes. Si una mujer quiere alcanzar su mayor estatura como ser humano, como creyente, como madre, como hija, como esposa, que fije la mirada en la Santísima Virgen María. Alabado sea el Señor por eso. Démosle un aplauso a ella. Y finalmente, hermanos, Jesús y la mujer. Miren, así de simple, en el tiempo de Jesús, un judío no gastaba tiempo conversando con mujeres. Y sin embargo, Jesús pasa toda la tarde en casa de Marta y María, hermanas de ¿quién? De Lázaro. En el tiempo de Jesús, un judío varón mayor de edad no conversaba con las mujeres públicamente, y sin embargo Jesús conversa con la samaritana en el pozo y la convence de la salvación. En el tiempo de Jesús, los maestros, los rabinos, solo tenían discípulos, y Jesús también tuvo discípulas. En el tiempo de Jesús, la mujer que se equivocaba no era perdonada, y sin embargo Jesús no permitió que la adúltera muriera apedreada, sino que la reivindicó y la perdonó. En el tiempo de Jesús, la mujer que estaba menstruando se consideraba impura, y todo lo que tocaba quedaba impuro, y sin embargo Jesús se dejó tocar por la hemorroísa, y una vez la hemorroísa le tocó el manto, esta mujer quedó completamente curada. En el tiempo de Jesús, el testimonio de una mujer no era válido, y sin embargo, el primer testigo de la resurrección fue María Magdalena, lo que significó la mujer para Jesús. Así que mis hermanos, si por el mal nos vino el pecado, por María nos ha venido la gracia y hemos obtenido la resurrección en Cristo Jesús el Señor. Amén. Todos de pies. ¿Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió por nosotros, resucitó y está a la derecha del Padre? ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que nos ilumina y nos santifica? ¿Ustedes creen en la Iglesia, que es la gran familia de Dios? ¿Ustedes creen que cuando termine este episodio histórico volveremos todos a casa y reposaremos en el seno amoroso del Padre Eterno? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que alegres confesamos en Cristo nuestro Señor. Cierre sus ojos. Primero, encomiende sus necesidades personales. Cuéntele al Señor lo que está viviendo personalmente.
Segundo, cuéntele al Señor lo que está viviendo en la familia, lo que está pasando con tus padres, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Tercero, encomiéndele al Señor las necesidades de Colombia, tu patria. Si aquí hay alguien de otra nación, encomiéndele al Señor las necesidades de su nación. Y cuarto, encomiéndele al Señor las necesidades de la humanidad entera. Padre, nuestra oración, atiende nuestra súplica por Cristo nuestro Señor. Se pueden sentar, vamos a continuar la Eucaristía. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. Tengo más que darte, pues todo es tuyo, con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Nos hemos reunido para dar gracias, porque tenemos mucho para agradecer, porque tenemos más que agradecer que pedir. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la familia, por los amigos, por la comunidad, por la fe, el amor y la esperanza, por el pan, el techo y el abrigo. Por eso, Señor, por tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, por nuestra Madre María, cantamos con la iglesia entera el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesús el Señor. La noche que iba a ser entregado tomó pan,
Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Recibe esta ofrenda. Regálanos tu espíritu. Bendice a la Iglesia, al Papa Francisco, al Obispo Ricardo, a mis hermanos sacerdotes Hugo Orlando, Andrés y Edwin, a los religiosos y religiosas, a nuestra comunidad de la Milagrosa, a los que vienen de otros lugares a beber de la palabra y alimentarse de la Eucaristía. Encomendemos en esta tarde los enfermos, los prisioneros, los secuestrados, los desaparecidos, los damnificados, los que ya murieron. Y así con la Virgencita Milagrosa, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Abra sus manos, siempre abiertas, para dar y recibir. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos a pedir la paz, y con la paz la unidad. Pidámosle a Dios un país unido. Todos. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad.
Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y me gozaré. Vengo ante ti, oh Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, con la más viva confianza en tu poderosa intercesión. Te elijo desde ahora y para siempre como mi Madre, abogada, reina y señora de todas mis acciones. Madre milagrosa que te apareciste a Santa Catalina de Labouré en la actitud de mediadora para el mundo entero y cada alma en particular. Entregamos en tus manos y confiamos a tu corazón nuestras súplicas.
dígnate presentarlas a tu divino Hijo y conceder lo que pedimos si está conforme a la voluntad divina. Y después de levantar hacia Dios tus manos suplicantes, bájalas hacia nosotros y envuélvenos en los rayos de tu gracia, iluminando nuestro espíritu, purificando nuestro corazón. Te prometo, Virgen Purísima, no olvidarte jamás, ni dejar de venerarte y glorificarte, promover en los que me rodean el conocimiento y el amor hacia ti. Recibidme, Madre Tierna, desde este momento, y sed para mí el refugio protector en esta vida, y guiado por ti alcance algún día las glorias del cielo. Amén. Agradecerles a todos la presencia y la participación en nuestra celebración. De una manera particular, a las parejas que preparan los novios que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Gracias también a los jóvenes del Ministerio de Música y los de medios que hacen posible esta Eucaristía a través de Facebook. Mañana festivo, 7 de la mañana y 8 de la mañana, Eucaristía. Al final de la tarde, 6 de la tarde, Eucaristía. El sábado 16 de junio, Escuela de Padres, tema identidad sexual. Sábado 23 de junio, en la Eucaristía de 5 y 6 de la tarde, la celebraremos por los padres difuntos. Deben inscribirse en el despacho. El domingo 24, Día del Papá, celebraremos a las 12 y honraremos la figura paterna en nuestra comunidad. Todos los jueves a las 6, la hora santa de oración y adoración delante de Jesús sacramentado. Gracias por los mercaditos y por favor sigamos cuidando la limpieza del templo. Iniciamos en el mes de junio la campaña del diezmo. Un día de trabajo o la décima de lo que tú ganas, como quieras, por gratitud al Señor. Tú tomas el sobre, lo llevas a casa y cuando puedas traes el sobre con tu diezmo. Es desde tu capacidad. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Por esta hora de encuentro, démosle la gloria a Dios. La llevo en mi pecho porque prometiste al que la portara una gran bendición. Santa medalla me acompaña siempre, a ti buena madre me entregó. Tus rayos son tus gracias, mi milagrosa, que a todos tú derramas, mi milagrosa, y brota de tus manos, mi milagrosa, que acogen a tus hijos. Milagrosa, los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tú errabas, milagrosa, y brotan de tus manos, milagrosa, que acogen a tus hijos, milagrosa. El pueblo confiado te clama a ti, tu gracia divina y tu bendición. Las 12 estrellas, los 2 corazones, la cruz y la M son la redención. Los rayos son tus gracias, mi milagrosa, que a todos tú elevas, mi milagrosa, y brotan